golpea como el vilano. Vuela entera por los aires y se deshace en la mano. Renglones de fantasía. Párrafos de un género que sabe cómo agarrar a los hombres con sus brazos invisibles. Cine, cómics, videojuegos, juegos de rol, escultura, teatro, pintura. El género fantástico, también llamado de fantasía, por definición es un género artístico de ficción en el cual los elementos principales del argumento son imaginarios, irreales y sobrenaturales. Ya sé lo que son los libros, yo también tengo un montón de libros en casa. Ya te veo. No, La Isla del Tesoro, El Último Mohicano, El Mago de Oz, El Señor de los Anillos, 20.000 leguas de viaje submarino, Tarzán de los Moros... Para. Acércate. Pues yo escribo renglones de fantasía porque es mi género favorito. Te da la oportunidad de inventar mundos diferentes a los que vivimos, seres mágicos, y a los lectores les ofreces algo que no pueden encontrar cuando salen por la puerta de su casa en las calles. Hay mucho mito en esto de la fantasía. Yo voy a ceñirme aquí a lo más esencial. Se entendería como fantástico un momento de vacilación de la fe realista, que consiste en creer en lo que se ve, moderna fe audiovisual, o en aquella otra fe de antaño que consistía en creer en lo que no se ve. Pero no podemos perder de vista que la realidad entera, ella, es ideal, es la idea que cada uno se hace del mundo. Centrándonos en la literatura y procedente de los relatos antiguos, en donde tuvo su origen, la fantasía se caracteriza, entre otras muchas cosas, por no seguir las leyes que rigen el mundo real. La fantasía puede remontarse desde las composiciones sumerias del año 2000 a.C. hasta nuestros días. Si damos un repaso a los antecedentes del género literario, tras el poema de Gilgamesh, en donde se empiezan a incorporar elementos como gigantes, dioses e intervenciones divinas, podemos enmarcar obras como la Odisea, la Ilíada de Homero o la Metamorfosis de Ovidio. Pasados los siglos, en la Edad Media, prosiguió la transmisión del elemento maravilloso a través de los relatos contados por el pueblo. Las novelas de caballería y grandes poemas sajones como Beowulf y El Cantar de los Nibelungos. También algún clásico, como por ejemplo la Eneida de Virgilio, llegó a influir en obras maestras de este periodo como la Divina Comedia de Dante. Si volvemos a dar un gran salto en el tiempo, el género vio facilitado su desarrollo y difusión gracias a la invención de la imprenta en el siglo XV. Torquato Tasso o, un siglo después, el mismísimo William Shakespeare cultivaron el género con maestría. En concreto, obras de teatro tan universales como Hamlet, Macbeth, Sueño de una noche de verano, se llenaron de elementos sobrenaturales como fantasmas, demonios, elfos y toda suerte de criaturas fantásticas. La fantasía vio frenado su desarrollo durante el Renacimiento y el Barroco a causa del racionalismo impuesto por los iluministas. Pero como no todo dura eternamente, esto no tardó mucho en cambiar y durante la Edad Contemporánea, autores como Horace Walpole con relatos góticos como El Castillo de Otranto y Matthew Lewis con El Monje hicieron renacer el género. La realidad es falsa por constitución porque pretende ser todo lo que hay, pero se descubre en cuanto uno se deja pensar o se deja hablar que la realidad no es todo lo que hay. Esa pretensión de ser todo lo que hay es justamente su primera falsedad. Un niño desde pequeño descubre eso por puro instinto de vida. No se traga la realidad así como así. Y empieza a desconfiar.
En primer lugar, no tiene miedo a lo desconocido, pero luego viene enseguida la gente y le dice: hijo, es la realidad, es la dura realidad, eso es lo que hay. Pero un niño no acaba de creérselo eso y siempre está dispuesto a contradecir con sus dibujos, con sus preguntas, ¿qué es eso de la realidad? Carlos García Miranda es el autor de Enlazados, una obra que, en palabras del autor, bebe mucho del género cinematográfico. Bueno, Enlazados es una novela en la que he metido dentro toda mi cultura pop, desde las cosas que leí siendo pequeño, como La Estrella Interminable, las películas que vi siendo adolescente, como El Cubo, de Vincenzo Natali, también los juegos de ordenador, como El Buscaminas, que se encuentra dentro de esa historia. Está todo, he hecho una especie de mejunje con las cosas que me gustan. Las he transformado en una historia nueva, algo así como lo que hace Tarantino con sus pelis, que pilla un montón de referentes y le sale Kill Bill, pues algo así he hecho yo con una distopía. En Enlazados solo ha sido seleccionado para pelear por la presidencia contra los mejores chicos y chicas de la República. Él no quiere participar. Lo único que le importa en la vida es correr con su aeromoto en las carreras clandestinas de los novilunios. Pero Data, su mejor amigo, también está entre los elegidos y solo se ha prometido protegerle en ese peligroso juego virtual lleno de trampas mortales al que se somete a los candidatos. Aunque lo realmente peligroso para Solo será la atracción que siente por la candidata más enigmática y letal de todas, Dana. Lo cierto es que Enlazados es una novela que comienza como los Juegos del Hambre, aunque también hubo otras distopías anteriores que comenzaban de esta misma manera, por ejemplo Battle Royale. Es una de las convenciones del género distópico. Hablan de competiciones en las que solo puede quedar uno. Bueno, eso son metáforas del capitalismo en el que vivimos, en el que solo los mejores sobreviven. En el caso de Enlazados se presenta como los Juegos del Hambre, continúa como Mad Max y termina en Matrix. Hace ese recorrido realmente por esas películas y novelas. Por ejemplo, los nombres de los protagonistas. El principal, Solo, se llama como Han Solo, el de la Guerra de las Galaxias. También puedes encontrar a Data, su mejor amigo, como el de los Goonies. También puedes encontrar referencias incluso a películas que parece que no tienen nada que ver, como Gris. Los protagonistas de Gris también están allí. Hay una carrera de aeromotos muy similar a la carrera de coches que tiene lugar en la peli de Olivia Newton-John y John Travolta. Hay de todo, hay películas como El Cubo, también están dentro, hay novelas como Los Juegos del Hambre, como 1984, como Un Mundo Feliz. Casi en cada página hay un guiño. La literatura fantástica es una actividad psíquica considerada en muchas ocasiones la base del juego de los niños y de las expresiones artísticas de los adultos. Enlazados es una novela de aventuras con mucha acción, protagonizada por adolescentes, pero también tiene un trasfondo político. Es lo bueno de las distopías, que siempre hay una crítica de fondo. En el caso de Enlazados, habla del mundo en el que yo vivo y, en concreto, de lo que ocurrió hace 2 años. Cuando yo empecé a escribir esta novela, vivo en el centro y viví muy de cerca las revueltas del 15M, las palizas de los antidisturbios. Incluso hay antidisturbios dentro de la novela, se les nombra. Está el movimiento 15M, no lo nombro como tal, no digo el 15M ahora en la página 28, pero sí el espíritu del 15M lo puedes encontrar en las páginas de Enlazados, porque es la historia de una revolución y es la historia de unos ciudadanos que no tenían conciencia de que las cosas estaban mal hasta que se abre una brecha y se dan cuenta de que igual no es todo tan idílico como pensaban. Definir la fantasía puede resultar tan complicado como intentar atrapar la niebla entre las manos. Lo fantástico no es tanto el inventar un mundo estrafalario de marcianos como el hecho de ver lo extraordinario en lo ordinario. Ahí yo diría que Freud hizo un buen descubrimiento cuando, en aquel artículo o texto que se llamaba Lo inquietante, indagó mucho en los
momentos estos en que, por sorpresa, en la pura cotidianidad, en el diario de cada día, nos encontramos de repente con el descubrimiento de lo extraordinario. Ahí, en eso de la realidad, está el misterio, porque la realidad es una guerra, una contradicción entre lo que lo sabido, lo que uno cree que es el mundo y la idea del mundo y la idea de sí mismo, y la imposibilidad de que eso sea verdad. Será real, pero no es verdad. La fantasía es dinámica, no tiene límites, y sus miles de mundos entran y salen del nuestro e incluso a veces solo pueden verse en los sueños. Lo que más me interesa de la cuestión de la fantasía es esta complementación, con contraposición entre lo ordinario y lo extraordinario, porque la tendencia habitual es a querer presentar la fantasía como algo extraordinario que no tiene que ver con la realidad cotidiana. Sin embargo, los grandes escritores fantásticos como Kafka o Edgar Allan Poe lo que hacen es ver lo extraordinario en lo ordinario. Y eso es lo que hace un niño. Es su primer modo de descubrir la imposibilidad de la realidad. Hay algo, por ejemplo, en que nadie duda, que es, por ejemplo, en el movimiento. Se cree que eso del movimiento es verdad, que uno se mueve. Pero también eso hay que ponerlo bajo sospecha, como decía en la aporía de Zenón de Lea, que decía: un móvil no se mueve ni allí donde está ni donde no está, porque si está, no se mueve, y si no está, ni se mueve, ni puede hacer ninguna otra cosa. Como decía Oscar Wilde, el hombre puede creer en lo imposible, pero nunca creerá en lo improbable. Por eso, en cierto modo, la fantasía es el lado mágico de la vida, algo que nos hace sobrevivir. ¿Hay alguna varita mágica más potente y rápida que la lengua? Que cuando decimos madre, la madre aparece, o decimos unicornio, el unicornio aparece. ¿Hay alguna varita mágica semejante a la magia del lenguaje? Y respecto a esto del lenguaje, me gustaría precisar una formulación que Agustín García Calvo, filólogo, lingüista, recientemente fallecido, dijo de tal manera: en cuanto al lenguaje, hay que reconocer que no es posible hablar de lo que se habla, de la realidad, sin volver también a hablar de lo que habla de ello, lo que se llama lenguaje o lenguas. Nadie puede honestamente responder a la cuestión de si Dios dijo luz y la hizo, o si por el contrario son las cosas, con su culminación en el hombre, que pretende ser el único que habla, cuando las cosas hablan, la culminación esa del hombre, la que ha acabado hablando y diciendo Dios, y se hizo. La literatura fantástica establece un grado superior de la imaginación capaz de alterar las ideas y la realidad, de hacer que los animales hablen, los coches vuelen y las cosas aparezcan y desaparezcan como por arte de magia. El miedo está en la base de la fantasía y suele ser blanco o negro, blanco y negro. ¿De qué color es el miedo? ¿Blanco o negro? Blancos son los fantasmas y blancos los esqueletos, pero negras son las cuencas de sus ojos huecos y negra la negra sombra de tu blanco cuerpo. Y si la mañana es blanca, negra es la flecha del cuervo. Y blancos son los números de los años cumpliendo y en negra pizarra la cuenta perdiendo. Y blanca es la blanca mano con que te despierto, y blanca la blanca página en que te escribo este verso, pero negra es la tinta con que te lo cuento, porque sé que te gusta a ti tener miedo cuando es negro, blanco, cuando es blanco,
negro. Me estaba reposando anoche como solía. No sé qué sueño soñaba, que los ojos se me abrían. Además, investigaciones psicoanalíticas sobre la literatura fantástica han demostrado que este género permite reafirmar la identidad individual frente a lo colectivo. Se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Al leer o escuchar renglones de fantasía, el tiempo parece borrar nuestra realidad. Los campos pueden transformarse en cualquier cosa, en cualquier momento. Nos hace levantar de la cama, nos atrapa. Mientras la fantasía avanza hacia nosotros, no podemos escapar de ella. No queremos escapar de ella. De este modo, alarga sus brazos y nos mira directamente a los ojos. Ya somos suyos. Sus renglones nos iluminarán en la oscura noche. Bajo su influjo quedaremos hipnotizados, casi despiertos, pero soñando. Casi soñando, pero despiertos. Todo real, todo fantástico. Todo como el tiempo dejará de existir. Quedará su recuerdo.